Listo. ¿Sí sabes usarla, Oscar? ¿Se la va a pasar usted para que no, yo porque estoy con mi cámara, la mía, güey. ¡Ey, véngase, Waldo! Si la hace usar y también la cámara. ¿Sí? Yo creo que más la cámara, ¿no? Allá abajo, mejor que salga la cámara. Pero digan algo, digo. Listo. De los consejeros electos en esta 27ª Asamblea Estatal, quiero pedirle a los consejeros electos que pasen al frente, por favor. En primer lugar, Mario Mata Carrasco, con 199.45 votos. En segundo lugar, Manu Campos Román, con 387.74 votos. En tercer lugar, Olga Ponce Fresca, con 293.55 votos. María Antonieta Pérez Reyes, con 291.93 votos. En quinto lugar, Marta Quesada Vara, con 289.55 votos. En sexto lugar, Carlos Borruel Vaquera, con 258.59 votos. En séptimo lugar, Cruz Pérez Cuellar, con 249.96 votos. Y en octavo lugar, Arturo García Portillo, con 225.15 votos. Quiero pedir también un aplauso a las siguientes personas que quedaron en el siguiente orden. Cristina Jiménez Márquez, con 215.48 votos. En el décimo lugar, Jaime Beltrán del Río, con 185.66 votos. Lugar, Roberto Ramos Molina, con 62.88 votos. En el doceavo lugar, Cristina Acevedo Castro, con 46.29 votos. Decimotercer lugar, Abelardo Escobar Prieto, con 35.29 votos. Decimocuarto lugar, Trinidad Pérez Torres, con 34 votos. Decimoquinto lugar, Ramón Chávez Prieto, con 30.29 votos. Decimosexto lugar, José García Sánchez, con 21.29 votos. Decimoséptimo lugar, Víctor Garay Correa.
continuación, les damos las gracias a los consejeros electos. Muchas gracias, muchas por esta gran distinción, una gran responsabilidad para un servidor. Felicito además a todos los contendientes, porque fue además una contienda, fue muy limpia, le dimos al PAN lo que se necesitaba, una esperanza, queremos un PAN unido, queremos un PAN fuerte, y pudimos llegar a este primer lugar. Una felicitación a todos los contendientes, 4 mujeres y 4 hombres, que ahora tenemos la gran responsabilidad de tener la Consejería Nacional y tener ese vínculo de los militantes panistas de Chihuahua con el Comité Ejecutivo Nacional. Como panista de Delicias y con este nuevo cargo, ¿qué se espera para Delicias, para el municipio de Delicias como consejero? Bueno, pues en general es para todos los municipios de Chihuahua. Estaremos trabajando fuertemente en coordinación con los diputados, con los senadores, con todo el sistema PAN y también con el gobierno federal y con el gobierno estatal para beneficiar a los, al fin de cuentas, quienes son los que reciben los beneficios de la política pública, que son los ciudadanos. Presente. Y decía que teníamos que traer el futuro al presente, porque ese futuro lo construimos desde hoy. No me queda ninguna duda que en Chihuahua se están fortaleciendo para ganar la gubernatura y que recuperemos la presidencia de la República en el 2018. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias.